un fuerte revuelo se generó cuando meses atrás Javier Milei acudió a su cuenta de Twitter como todos los días para anunciar su separación de Fátima Flores. La noticia le cayó como una sorpresa total al humorista, sin embargo el presidente pasó rápidamente de página. Pronto encontró una nueva vedette para llevar a Olivos, Yuyito González. Pero las cosas no estarían bien entre la ex primera dama y la actual, y es que Fátima Flores nunca le perdonó a Yuyito González que coqueteara con el presidente cuando aún estaban en pareja. Luego de que ambas se tiraran con municiones pesadas, la conductora dejó de nombrar a la humorista. En LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito para América TV, aseguraron que fue silenciada. Yuyito González esta mañana hizo su programa e ignoró la presencia de su enemiga Fátima completamente en los Martín Fierro. Para mí le pidieron que no hable de Fátima Flores, arremetió Ángel de Brito antes de presentar el respectivo informe. La guerra entre Fátima Flores y Yuyito González parece estar en stand-by, comenzó este. La imitadora habló de su duelo por el fin de su relación con Milei, ya lo solté, pasaron 5 meses. Luego evitó nombrar a Yuyito cuando le preguntaron por el incipiente noviazgo con el presidente, no estoy enojada. Yo no soy quien para hablar de los tiempos de la gente, creo que cada uno tiene que hacer lo que sienta, mostró el informe. También minimizó la polémica que se generó cuando la promocionaron en Estados Unidos como la primera dama argentina, reposteó la historia aunque después la borró. Cabe recordar que Yuyito salió con los tapones de punta contra la imitadora, me iba a imitar a mí entonces, yo no sabía. Le regalamos los créditos, como a Norberto Marcos. Soy yo la primera dama, siguió. ¿Yuyito y Fátima están amordazadas? ¿Quién les pidió que no se nombren más? Se preguntó el informe. Tras escucharlo, Ángel de Brito señaló, Yuyito corre el riesgo de convertirse en un embole, empezó a las evasivas. Es el problema de estar con la política, porque Fátima era un personaje divertidísimo y buscado, ahora no larga nada. Yuyito recibió un pedido de no nombrar más a Fátima Flores, desde las altas esferas, las fuerzas del cielo, el jefe, la jefa, o quien quiera le dijo basta de Fátima. Esa nota que veíamos no las van a ver nunca más, hasta que se separen, agregó Ángel de Brito. Me da la sensación que Yuyito está más feliz de ser primera dama que de estar con Milei, cerró Pepe Ochoa.